a su proceso formativo, logrando así desarrollar los resultados de aprendizaje anteriormente mencionados, que para ello debe cumplir las actividades pues propuestas en esta guía, ¿no? Recuerden que las guías son básicamente el mismo desarrollo que venimos haciendo. Aquí de pronto cambiamos un poco la parte de estructura de color, precisamente por lo que vamos a entrar a otra fase. Dentro de esas actividades ustedes siempre van a encontrar, y conmigo siempre van a encontrar las guías así. Este es el saber del desarrollo de las guías y estas son las propuestas desde el diseño metodológico y el diseño microcurricular que se debe hacer dentro de todos los procesos formativos de lo que ustedes están aprendiendo. ¿Listo? La formulación de las actividades de aprendizaje son las siguientes. Acuérdense, siempre van a tener una actividad de reflexión inicial, una actividad de contextualización y apropiación del conocimiento y una actividad de desarrollo para pues, que ustedes entiendan todos los conceptos que fueron aprendiendo. Dice aquí que participe en la dinámica de presentación propuesta por el instructor y escuche la socialización de la guía y distribución de trabajo. Nosotros ya nos presentamos, ya tenemos el desarrollo de grupos conformados, entonces este puntico ya no lo podemos saltar. Dice, concerten las normas de trabajo para la ejecución de las actividades y la administración de los diferentes escenarios deportivos. Como nosotros ya tenemos el desarrollo de esa primera guía, ¿cierto? Ya para empezar a desarrollar esta guía, a partir del día de hoy ya damos inicio a ese desarrollo de esa guía. Es decir, que esta guía iría 23, 30 y, contando que es un día festivo, ¿no? 23, 30, 30 es un día festivo, pero pues lo incluimos. 6, para el día 13 de junio, la guía debe estar completa. Voy a pedirle, por favor, aquí a Jennifer que me copie esto, 13 de junio de 2022. Guía número 2 completa. Debe estar completa. ¿Listo, muchachos? Por favor, Jennifer, ese comentario, su merced me ayuda a ponerlo en el chat del grupo. Gracias. Sí, señora. Gracias, Jennifer. Entonces, chicos, vamos a dar inicio a esta primera guía. Recuerden que yo estoy tomando todo el tiempo mis capturas de pantalla para dejar la evidencia del trabajo. Entonces, ya hicimos estas dos primeras partes. Concertar las normas de trabajo, acabo de darle la fecha de entrega para que por favor lo tengan muy presente. Esa es la última fecha de entrega. Ese día trataremos de hacer nuestras respectivas revisiones de trabajo. ¿Por qué les digo que trataremos de hacer las respectivas revisiones? Porque pueda que se presente alguna dificultad.